Tres sujetos pertenecientes a una estructura de pandilla fueron capturados por los delitos de homicidio agravado en contra de cuatro estudiantes, quienes fueron asesinados a mediados de este año en el cantón El Anonal, en Aguachapán. Las capturas fueron giradas por la Fiscalía General de la República, quien en conjunto de la PNC y la FAES procedieron a las capturas. Hecho sucedido el pasado 15 de julio cuando eh, estos sujetos le dieron muerte a estos cuatro jóvenes aproximadamente a 500 metros, a medio kilómetro, al salir de la escuela. Eh, por el momento tenemos capturado o se han hecho efectivas las capturas en contra de Josué Leónidas, alias el negro, Carlos Lima, alias el chino, Rafael N., que es un menor de edad. Eh, alias loncho el fiscal agregó que siguen las pistas de tres sujetos más y que las actuales capturas estarían ayudando a resolver la masacre de los jóvenes estudiantes en contra de tres sujetos que se encuentran pues ya en calidad de prófugos porque andan huyendo de la, de la justicia. Con este caso, pues se resuelve este caso tan, tan lamentable que causó conmoción social por el hecho de ser jóvenes menores de edad estudiantes los que resultaron muertos. Este tipo de operativos sostuvieron las autoridades que se van a intensificar en busca de los autores intelectuales y materiales de otros crímenes. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos.